Mi nombre es Melina Domínguez y en esta oportunidad tengo el agrado de presentar el primer webinar Oportunidades para hacer negocios entre Perú y los Estados Unidos. En este programa contaremos con los expositores Rachel Cris, ella es agregada comercial de la Embajada de los Estados Unidos en Perú, el señor Jorge Prado Cáceres, especialista del servicio comercial de la Embajada Americana, el señor Rubén Rugo, especialista en inversiones del Select USA, él nos hablará desde Virginia, el señor Reinaldo García, especialista comercial en el Centro de Asistencia para las Exportaciones en Arlington, Virginia. Estos seminarios llegan gracias a PromPerú y la Embajada de los Estados Unidos y se dan una vez cada mes. Hago esta breve presentación. La temática que se va a presentar son ventajas del acuerdo de asociación transpacífico, la información que podemos obtener desde el servicio comercial, nos van a hablar del programa Select USA en Estados Unidos, luego de la Feria Internacional Hanover y finalmente responderemos unas preguntas. El día de hoy vamos a hablar sobre el TLC, vamos a hablar sobre nuestros servicios, el servicio comercial de la Embajada de los Estados Unidos en Lima. Después, Rachel Price va a dar más palabras sobre el TLC, Jorge Prado va a dar una presentación sobre el servicio comercial en Lima. El señor Reinaldo García va a hablar sobre Hanover Messe, que es una feria internacional que se va a desarrollar en Alemania. Y luego vamos a hablar sobre Select USA, el señor Rubén Lugo va a hablar sobre este Select USA. Le doy la palabra a Rachel Price, la agregada comercial en Lima. Buenos días a todos, espero que me escuchen bien. Es para mí un gran placer el poder participar hoy junto a todos ustedes en este webinar orientado a fortalecer las relaciones bilaterales entre nuestros países. El Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos y el Perú entró en vigencia el año 2009 y desde entonces hemos visto cómo nuestras relaciones comerciales se han ido incrementando y fortificando. Asimismo, la conclusión exitosa del TPP abrirá nuevas oportunidades comerciales de 12 países de la región Asia-Pacífico, permitiendo robustecer y dinamizar sus economías, las cuales representan 40% del PBI global. El Perú ya tiene acuerdos de libre comercio con 5 de los 11 socios del TPP. Sin embargo, el Perú ganará un mejor acceso de sus exportadores en los que actualmente no tienen acuerdos de libre comercio como Australia, Malasia, Brunei, Nueva Zelanda y Vietnam. Estos mercados importan 4.000 millones de dólares en bienes de los sectores de pesca, agroindustria, textiles y anualmente, sin embargo, las exportaciones de Perú a estos 5 países representan solo 36 millones. El TPP también permite la acumulación de origen, lo que significa que los productos que utilizan ingredientes o insumos de cualquiera de los otros mercados TPP ahora califican para el acceso preferencial a los 12 mercados del TPP. Esto aumentará la inserción del Perú en las cadenas de suministro regionales y fomentar la inversión extranjera directa, o IED. El TPP racionaliza y armoniza la normativa sanitaria, por lo que es más fácil de asegurar que los alimentos procesados que cumplen los requisitos sanitarios en un mercado tengan acceso a todos los demás mercados del TPP. TPP aumentará la demanda de productos peruanos por un estimado de 2.5 mil millones y una mayor integración de las empresas peruanas en las cadenas del valor de Asia-Pacífico, aumentando significativamente la competitividad de Perú. Pymes peruanas representan 98% de los 8.000 exportadores peruanos, tendrán
un acceso más fácil a la información sobre las oportunidades en el mercado del TPP. Los aranceles recién eliminados bajo el TPP deberían beneficiar en el Perú a la industria alimentaria y agrícola, productos agrícolas de valor añadido, especialmente no tradicionales, que generen puestos de trabajo bien remunerados en el Perú. El TPP también alienta a la equivalencia de los reglamentos sanitarios y fitosanitarios a través de los otros 11 países participantes. Empresas estadounidenses proveedoras a industria agrícola orientada a la exportación del Perú tienen una. Muchísimas gracias y disfruten el resto de la presentación. Gracias, Rachel, por la presentación. Seguimos con mi presentación sobre lo que es el servicio comercial de los Estados Unidos en Lima. Voy a tratar los siguientes temas. ¿Quiénes somos? ¿Qué servicios prestamos nosotros a las empresas peruanas? ¿Qué servicios prestamos nosotros a empresas estadounidenses que van a entrar al mercado peruano? Y los próximos eventos que promueve el servicio comercial por medio de la Embajada de los Estados Unidos en el Perú. ¿Quiénes somos? El servicio comercial de los Estados Unidos es una agencia del Departamento de Comercio del Gobierno de los Estados Unidos, creada con la finalidad de promover las inversiones norteamericanas y a promover también las exportaciones norteamericanas al mundo. Tenemos, estamos ubicados en cada uno de los estados de los Estados Unidos, tenemos oficinas en cada uno de los estados, las cuales cada oficina promueve que las empresas ubicadas en dichos estados exporten sus productos al mundo entero. Somos una forma de asesoramiento para la exportación de productos estadounidenses al mundo. Tenemos oficinas también en cada una o en la mayoría de las embajadas de Estados Unidos en todo el mundo. Las oficinas de servicio comercial de la embajada son la base de la información del país al que se quiere exportar y somos una fuente de información también para las empresas, en este caso del Perú, sobre posibilidades de conocer potenciales socios comerciales norteamericanos en el Perú. Diariamente estamos en contacto con exportadores de los Estados Unidos, asesorándolos y presentándoles a sí mismo diversas compañías norteamericanas que quieren entrar a nuestro país. Servicios a las empresas peruanas. Esto está muy relacionado con los servicios que nosotros prestamos a las empresas norteamericanas. Voy a dar un pequeño, como se dice, una pequeña vista genérica de lo que hacemos. Promovemos ferias, ferias internacionales. El señor Reinaldo García les va a hablar después específicamente de una que vamos a realizar este año en Alemania, que sale, digamos, del marco genérico. Promovemos ferias. Estas ferias están en diversos rubros, en el rubro, digamos, de agricultura, de minería, de varios rubros. Y estas ferias que promueve el servicio comercial por medio de la Embajada del Perú son certificadas por el Departamento de Comercio, es decir, no promovemos todas las ferias que existen en los Estados Unidos, sino promovemos algunas específicas y debido a que el gobierno de los Estados Unidos ha sido certificada por el gobierno de Estados Unidos y son promovidas por la embajada, la empresa peruana tiene ventajas específicas en la misma feria, es decir, tienes un asesor que es parte del servicio comercial del Perú aquí en Lima, que viaja a la feria y lleva a la comisión de compañías peruanas, las lleva y les presenta, les da la posibilidad de conocer personalmente a cada una de las empresas norteamericanas que se encuentran en cada feria. En muchos de los casos se tiene un ingreso libre, es decir, un ingreso gratis a la feria, no se paga ningún ingreso. Si es que vienes, por supuesto, con la delegación de la embajada.
También dentro de la misma feria se realizan presentaciones que muchas veces tienen también un costo. Bueno, en alguna de las ferias no se paga nada, o en alguno de los casos se paga, hay una reducción en el fee que se tiene que pagar para ingresar a este tipo de presentaciones. También se tiene un ingreso a los salones VIP de la feria, en donde uno tranquilamente puede sentarse y puede conversar con cada una de las compañías americanas y intercambiar ideas. Y uno de los objetivos principales, que por qué el gobierno promueve esto, es generar y aumentar las relaciones comerciales entre ambos países. También tenemos un servicio que es un servicio de representaciones. En inglés le llamamos el Gold Key Service, o las llaves doradas, que es un servicio que está orientado a compañías americanas que quieren empezar un negocio, quieren empezar a hacer negocios con el Perú y no conocen a ningún socio comercial. Lo que hace el servicio comercial es, tenemos una base de datos de todas las compañías peruanas, si ustedes están interesados de incluir su base de datos aquí en el servicio comercial de la embajada, pues los invitamos. Más adelante les voy a pasar mi correo mail para que me escriban y me pasen sus datos completos. Y yo, dependiendo del rubro donde se encuentren, los contactaré al momento que me contacte una empresa americana que quiere entrar justamente y busque un socio comercial o un representante en el Perú en el rubro que ustedes están activos, ¿no? Entonces, la empresa americana vendría al Perú, le damos una cita a, digamos, a 8 o 10 o 12 compañías peruanas, los presentamos, tienen una conversación y vemos a ver si pueden llegar a algún acuerdo. También tenemos un servicio para empresas peruanas, que es el servicio de búsqueda de proveedor, en el cual la empresa peruana viene a nosotros, nos contacta y nos dice, señores, yo estoy, digamos, por ejemplo, estoy envuelto estoy activo en el rubro de la agricultura y estoy buscando compañías americanas que vendan fertilizantes, digamos, avanzados, y quisiera saber quiénes hay. Pues nosotros les podemos proveer una lista de compañías americanas que están justamente en el rubro y que produzcan el fertilizante que ustedes están buscando, ¿no? Eso es para darles un ejemplo, y eso lo podemos hacer en varios rubros. Y también tenemos el programa Visit USA, que este programa es incentivar y motivar el turismo en los Estados Unidos. Tenemos una persona aquí en el servicio comercial encargada justamente del sector turismo, se llama Milka Zambrailo, y ella les podría dar mayores informaciones sobre si ustedes están interesados en hacer turismo en los Estados Unidos, a quién deben contactar, qué agencias se encuentran y qué ventajas hay también. Siguiente lámina, por favor. Los servicios para empresas estadounidenses son muy específicos. El servicio de representaciones, que es el que ya les expliqué, el Gold Key Service, las empresas americanas que quieren venir al Perú, les presentamos potenciales socios comerciales en el Perú, y que es por ambos lados, ¿no? Se beneficia tanto a la parte peruana, que empresa peruana que quiere conocer socios estadounidenses, como la empresa estadounidense que quiere hacer negocios en el Perú. También tenemos el servicio de reporte de empresas, que es... Es asegurar transacciones transparentes entre una compañía peruana y una compañía americana. Digamos, la compañía peruana le pasa un contrato, una orden de compra a la compañía americana, y la compañía americana quiere saber si esta compañía peruana es recta, no tiene problemas, está financieramente bien, se puede confiar. Entonces nosotros prestamos servicio a la empresa americana para pasarle un reporte completo sobre esta compañía peruana. El servicio de investigación de mercado es un servicio en el cual nosotros le pasamos una vista genérica del mercado peruano, dependiendo de donde se encuentren activos, y les decimos justamente cómo se encuentra el sector, qué inversiones van a haber, cuáles son las empresas más grandes, cuáles serían sus socios potenciales y qué crecimiento hay justamente en el rubro que están interesados. También tenemos las misiones comerciales, que son diversas. Todos los años tenemos misiones comerciales que vienen de diversos estados de los Estados Unidos, que acompañadas ya sea por el gobernador o por un alto mando del gobierno de los Estados Unidos. Este año tenemos, por ejemplo, en el mes de abril, una misión comercial en el sector automotriz, donde van a venir en promedio entre 10 y 12 compañías norteamericanas envueltas en el rubro automotriz, ya sea que venden autopartes, venden autos, ven a tecnología relacionada con el sector automotriz, y nosotros tendremos reuniones con ellos en Lima y posiblemente también en provincias,
presentándole socios comerciales y presentándole a entes del gobierno en el Perú. También tenemos, como les expliqué, las ferias comerciales, donde les damos la posibilidad, tanto a la empresa americana como a la empresa peruana, de presentarle socios potenciales peruanos y norteamericanos durante la feria, y con algunas ventajas, ¿no? Entradas libres, como les dije, y muchas otras actividades que, en este caso, y hablando de forma específica, si ustedes están interesados, tenemos una lista de ferias que promovemos, escríbanme y yo encantado les envío la información de todas las ferias que este año el Servicio Comercial está promoviendo. Y si les interesa alguna específica, me escriben y yo les pasaré las informaciones específicas sobre esta feria, cuáles son las ventajas que la embajada da y en qué fecha se realiza dicha feria. Aquí les paso una vista genérica de las misiones comerciales que vienen, que se van a hacer en el Perú. Por ejemplo, viene una misión comercial ahora, el 7 al 9 de marzo, va a venir una misión comercial del sector salud. Vamos a visitar diversas empresas en el sector salud y también entes del Estado. Y ferias en los Estados Unidos, bueno, como pueden ver, hay varias. Más adelante vamos a hablar específicamente, el señor Reinaldo García les va a hablar sobre Hannover Messe y los beneficios que estamos dando de ir a Alemania a promover los productos americanos. Siguiente, por favor. Eso es todo, muchísimas gracias, tomen en cuenta, mi nombre es Jorge Prado, soy asesor comercial del Servicio Comercial de la Embajada de los Estados Unidos en Lima. Mi correo electrónico es jorge.prado@tradetrade.gov/chica. Muchas gracias, le doy paso a Rubén Lugo, que les va a hablar sobre un sistema que también promovemos mucho en la embajada, que se llama Select USA. Gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias por tu presentación. Muy buen día a todos. Quiero agradecerles su atención y su interés en el Servicio Comercial de los Estados Unidos y en general en el Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Hoy yo voy a hablarles de Select USA. Select USA es un programa que dentro del Departamento de Comercio de los Estados Unidos y en coordinación con otras agencias del gobierno federal, pretendemos ser el principal punto de contacto para los inversionistas que buscan iniciar o expandir su negocio en los Estados Unidos. Esto es que trabajamos individualmente con empresas de todo el mundo a través de las oficinas del Servicio Comercial de los Estados Unidos en más de 72 países para ayudarlos a iniciar o a hacer más grande su negocio. También trabajamos con estados, regiones y municipios de los Estados Unidos para servir como plataforma en la cual ellos puedan promover sus regiones y puedan exponer sus beneficios de inversión en cada una de sus localidades. Entonces, vamos a estar hablando de esto hoy. Les voy a explicar cómo funciona el programa, cómo estamos trabajando con las empresas en cada uno de los países y cómo ustedes podrían acercarse a nosotros para que tengan acceso a esos beneficios. También les voy a hablar un poco de los eventos que estamos organizando en diferentes países y en coordinación también con otras agencias del gobierno para que ustedes puedan tener beneficio de acercarse a nosotros. Puedes pasar al siguiente lámina, por favor. Okay. Entonces vamos a hablar de lo que hacemos específicamente con las empresas. Nosotros estamos, como les dije, en el Departamento de Comercio y a través de las oficinas del Servicio Comercial. Hay algunos países que cuentan con un especialista comercial del Select USA en diferentes países, como soy yo. Yo estoy en la Ciudad de México y atiendo nada más empresas mexicanas, pero cualquier empresa de habla hispana de la región que quiera acercarse a nosotros, y lo hacemos de esta manera. Ustedes se acercan a nosotros con su plan de inversión, lo comentamos y ofrecemos básicamente tres cosas. A un nivel de uno a uno, lo que hacemos es proveer información demográfica de mercado y de negocios para que ustedes puedan decidir dónde hace sentido invertir en los Estados Unidos. Con la información, a través de las herramientas que tenemos nosotros y que algunas están disponibles en la página web de Select USA, que se las voy a mencionar,
Con esa información ustedes pueden comparar cuáles son las ventajas en diferentes lugares de Estados Unidos para que entonces ustedes decidan dónde es mejor para su empresa, ya sea que hay algún factor que les interese más o algo que impacte más en el costo de su negocio y por ahí lo decidan, o sea algo que tenga que ver con sus clientes. Ustedes díganos y nosotros vamos a trabajar con ustedes para ver qué información podemos obtener para que ustedes puedan seguir adelante con su proyecto. Una vez que ustedes ya han decidido por uno o dos lugares que quisieran explorar a mayor profundidad, entonces también nosotros funcionamos como un comunicador entre el inversionista y los actores locales. Y los actores locales pueden ser el gobierno local que está buscando atraer inversión, pero también las agencias o las organizaciones de desarrollo económico que de cada una de esas localidades, ya sean ciudades, estados o inclusive regiones, para que ustedes puedan platicar con ellos directamente y puedan obtener información de la localidad a un nivel de detalle que no podrían obtener en ninguna otra parte. Ya sea que ustedes estén buscando espacios comerciales, ellos les pueden ayudar a identificarlos o hablar de los beneficios que ofrece cada una de esas ciudades en términos de incentivos o en términos de programas de apoyo, o inclusive si ustedes quieren visitar dos o tres lugares para darse una idea, una mejor idea de sus locaciones, pueden estas organizaciones de desarrollo económico ayudarlos a organizar una agenda y acompañarlos durante su viaje. Y finalmente, cuando tenemos otro servicio, que cuando las inversiones requieren de hablar con diferentes agencias del gobierno federal, nosotros, Select USA, somos parte de un grupo interagencial en el cual está integrado desde la Casa Blanca hasta la mayoría de las agencias del gobierno federal, y entonces a través de nosotros ustedes pueden tener información de lo que está pasando o con quién ver sus trámites con esas otras agencias. No vamos a poder entrar al detalle de ayudarles a cumplir con esos permisos, por ejemplo, pero sí les vamos a ayudar a saber dónde están, cómo van caminando, con quién lo tienen que hacer en específico. Entonces, esos tres apoyos son los que damos, pero como les digo, esto trabajamos con las empresas directamente una a una y cada caso es diferente, y con cada caso, por eso nos interesa hablar con ustedes directamente, conocer sus objetivos y entonces poderlos orientar de mejor manera. La próxima, por favor. Además de trabajar directamente con las empresas de uno a uno, estamos dando un paso a llevar eventos en los cuales poner información útil, invertir en los Estados Unidos ante la comunidad empresarial en cada uno de los países donde estamos trabajando. Por ejemplo, tenemos unos seminarios de inversión que los llamamos el Roadshow. En estos seminarios de inversión lo que hacemos es traer expertos en diferentes materias de cómo invertir en Estados Unidos, los ponemos en un solo lugar y ponemos ante ustedes el conocimiento de ellos, y además invitamos a organizaciones de desarrollo económico a que estén presentes para que ustedes puedan platicar con ellos uno a uno sobre las ventajas que cada una de estas localidades ofrecen. Y estos seminarios normalmente son de un día completo y las presentaciones incluyen temas legales, por ejemplo, cómo establezco mi empresa en los Estados Unidos, temas fiscales, todo lo que tiene que ver con impuestos, también temas de visas de inversión y también incluimos temas de financiamiento. Estos cuatro temas son los centrales en cada uno de los seminarios. Tal vez incluimos algo más que tenga que ver, por ejemplo, con aceleradoras de empresas u organizaciones que te puedan ayudar ya estando en Estados Unidos a crecer tu empresa. Entonces, en un solo día puedes tener acceso a varios expertos en el tema que te pueden dar la información que en muchas ocasiones pues tendrías que ir uno por uno buscando esa información y te la llevamos. El año pasado estuvo un roadshow en América del Sur, estuvo unos días en Chile, otros días en Colombia y otros días en Brasil. Yo les estaré avisando a través del servicio comercial en
Lima, si hay alguna fecha para Perú, con mucho gusto, con mucho tiempo de anticipación para que ustedes puedan participar. Otro evento a nivel internacional que tenemos, esta va a ser la tercera ocasión que lo hacemos, es la cumbre de inversión Select USA. Y ahorita les voy a platicar más de esto porque es un evento de muy alto nivel con muchísimos participantes. Les cuento que el 2015 tuvimos la participación de 2.700 inversionistas de todo el mundo, de 70 países diferentes, que asistieron a escuchar las presentaciones sobre lo que está pasando en el ambiente de inversión en Estados Unidos. Y este evento fue encabezado en las dos ediciones anteriores por el presidente de los Estados Unidos y parte de su gabinete, así como otras personalidades y también CEOs de empresas internacionales con operaciones en Estados Unidos. Entonces, en la parte de abajo de su pantalla ven ustedes el sitio web de Select USA. En eventos, ahí ustedes pueden encontrar todo lo que está pasando en todo el mundo de eventos de Select USA. Y en la parte de abajo de este selectusasummit.us, ahí está la información del evento de la cumbre de inversión, que la voy a ampliar en un segundo. Siguiente, por favor. Okay. Sobre la cumbre de inversión, como les decía, es el evento de más alto nivel en Estados Unidos en el tema de atracción de inversión. Y en este evento se convierte en dos. Y ustedes en este evento tendrán la oportunidad de obtener las herramientas, la información y sobre todo los contactos necesarios para concretar sus proyectos de inversión. Y les cuento, por una parte, el evento tiene presentaciones de todos los funcionarios del gobierno que están en el tema de inversión para que ustedes conozcan las tendencias de inversión, lo que está pasando en cada una de las industrias. Y también vamos a tener paneles específicos sobre cómo utilizar su inversión en Estados Unidos para hacer crecer su negocio. Vamos a tener temas desde exportaciones desde Estados Unidos a otras partes, muchas presentaciones sobre innovación este año, otras presentaciones sobre transferencia de tecnología, es decir, cada una de las industrias tendrá algo muy importante o muy interesante de nuevo y que aprender durante estas conferencias. Pero al mismo tiempo, mientras están las conferencias, también tenemos un piso de exposiciones. Y en ese piso de exposiciones vienen las organizaciones de desarrollo económico de los 50 estados, más algunos territorios. Ahí ellos ponen sus stands y tienen a las organizaciones de desarrollo económico, muchas veces a funcionarios de sus gobiernos estatales, como puede ser el gobernador, o también puede ser representantes de las legislaturas de cada uno de estos estados, para hablar con ustedes de los temas que les interesa conocer en cada uno de esos estados, para que puedan impactar su negocio o que ustedes estén interesados para decidir en invertir en esos lugares. Entonces, es una gran oportunidad para conocer del mundo de la inversión lo que está pasando, dónde están las oportunidades, pero también tener el contacto directo con las personas y con los gobiernos locales con los que estarían tratando para establecer sus inversiones. Este año vamos a incorporar un sistema de matchmaking en el cual ustedes, una vez que se registran, van a tener la oportunidad de ver la lista de las personalidades que van a estar participando y también la lista de las organizaciones de desarrollo económico, y ustedes van a poder decidir con quién quieren tener encuentros uno a uno. Nosotros en Select USA vamos a hacer eso posible. Vamos a tomar esas solicitudes y los vamos a poner en un sistema para que ustedes encuentren un momento durante la cumbre para hablar con estas personas. Entonces, si quieren más información, por favor vayan al sitio web que aparece abajo, selectusasummit.us, o contáctenme. En un momento les paso también mis datos de contacto. Siguiente, por favor. Ok. Miren, este es un ejemplo de las organizaciones de desarrollo económico para darles el aspecto de cómo está en el sistema de Estados Unidos y cómo ustedes pueden llegar a ellas. Hay organizaciones a nivel estatal,
hay organizaciones que agrupan diferentes municipios o condados y se convierte en una organización regional, y también unas organizaciones que representan a la municipalidad o al condado. Entonces, todo este tipo de organizaciones son las que van a estar acompañándonos en Select USA, y ahorita en un momento también les va a hablar el señor Reinaldo García de Harbor Mesa. Y aquí quiero hacer una nota al pie. Select USA, además de estar haciendo sus eventos, va a estar participando en algunos otros eventos del Departamento de Comercio. Este año Estados Unidos es el invitado especial de Hanover Mesa, y Select USA va a estar participando con un valor agregado, y es que si ustedes van a hacer negocios con empresas estadounidenses, también pueden tener la oportunidad en este evento de acercarse a nosotros, Select USA, que vamos a estar ahí, y a las organizaciones de desarrollo económico de muchos lugares de Estados Unidos, para conocer cómo pueden hacer negocio en esos lugares también, cómo pueden establecer sus negocios en esas localidades. Pero Reinaldo va a explicarles más en un momento. Siguiente, por favor. Se puede pasar la siguiente. Y aquí está finalmente mi información de contacto. Si ustedes están interesados en expandir su negocio en los Estados Unidos, en abrir oficinas comerciales o empezar a producir en Estados Unidos, o cualquier inquietud que tengan acerca de inversiones en los Estados Unidos, por favor pueden contactarme a mí. Y este es mi correo, ruben.lugo@trade.gov. Pueden escribir directamente a nuestras oficinas en Washington, que es info@selectusa.gov. Pueden ir directamente al sitio web de Select USA, y ahí hay una forma de contacto. Ustedes la llenan y en 48 horas como máximo nosotros nos podemos poner en contacto con ustedes. Y también, si ustedes lo desean, pueden contactar directamente al servicio comercial en Lima, y ellos se van a poner en contacto con nosotros para resolver o atender a sus solicitudes. Entonces, los dejo con esto. Les agradezco mucho su atención. Le paso la palabra entonces al señor Reinaldo García. Gracias, Rubén, muy amable. Buenos días a la audiencia y gracias por la oportunidad que me dan de hablarles un poquito del show Hanover Mesa. Mi nombre es Reinaldo García y deseo comentarles brevemente de qué se trata este show y la importancia no solamente para los Estados Unidos, sino para el resto del mundo. Hanover Mesa es considerado el show tecnológico industrial más importante del mundo. Se celebra todos los años, con una variación dependiendo de los pabellones de cada dos años. El show será de abril 25 al 29 en Alemania, en Hanover. Y es una gran oportunidad para poder hacer negocios, no solamente con empresas americanas, sino, como también explicó mi compañero Rubén, con las organizaciones de desarrollo económico, ya que van a estar presentes allí. ¿Okay? En la siguiente lámina podrán ver la importancia que tiene este show para nosotros. Todos los años existe un país, se llama país asociado, pero por primera vez en la historia del show, los Estados Unidos se voluntarió para ser el país anfitrión o país asociado para este show. Por primera vez, un presidente de los Estados Unidos va a inaugurar el show. El presidente Obama confirmó que va a estar presente junto con la canciller Merkel en la inauguración de Hanover Mesa. Esto creo que enfatiza la importancia que tiene este show a nivel mundial. Y en la siguiente lámina podrán ver cifras muy importantes sobre el show. ¿Okay? Es importante señalar que más de 200.000 visitantes promedio atienden cada año el show durante los 5 días del evento, pero también es importante señalar que un 30% son extranjeros. Creo que es un factor muy importante. El
tema tiene un gran interés en temas técnicos y un 95% de los visitantes son profesionales, de los cuales un 68% son ejecutivos de empresas. Y el motivo es porque van para el show a buscar los avances tecnológicos que cada año son lanzados al mercado y con la participación de las empresas que llevan esa tecnología de punta. Durante el show se realizan más de 5.5 millones de citas de negocio. Existen promedio más de 6.500 exhibidores presentadores con más de 70 países. Promedio viajan 150 delegaciones de comercio de todas partes del mundo, es decir, no solamente Estados Unidos, sino viajan delegaciones de otros países. A nivel de mercadeo y a nivel de prensa genera mucho, mucho movimiento, hay más de 2.500 periodistas que vienen de 42 países. Y yo creo que la parte más importante de este evento es que el evento por sí, por ser tan grande, son 5 ferias en una. Es decir, cada pabellón pudiera ser por sí representar una sola feria y dedicarse solamente a eso. Este evento es tan importante, es tan grande, que ellos juntan 5 ferias comerciales en una sola. En la siguiente lámina podrán ver la importancia que tiene el tamaño del, o el pequeño diagrama del tamaño de la del fórum. Para que tengan una idea, estamos hablando más de 40 campos de fútbol unidos. Eso es lo grande que es este evento. Tiene más de 8 pabellones industriales y la importancia para este año, por Estados Unidos ser país asociado, es que va a tener un pabellón de inversión, que es donde va a estar localizada, lo que significaría Select USA, que es el programa que explicó mi compañero Rubén Lu. En este pabellón industrial, de inversión, perdón, no solamente van a estar las organizaciones de desarrollo económico, sino también organizaciones a nivel municipal, donde podrán, para aquellas personas que se vengan extranjeras, es decir, que se acerquen a esos pabellones, podrán hacer los contactos respectivos para sus citas de negocios. En la siguiente lámina hago una pequeña descripción de cuáles son la representación que va a tener los Estados Unidos en sus pabellones. Como les expliqué, es una feria industrial tecnológica y parte de los pabellones que van a ver en los cuales Estados Unidos va a tener presencia, con más de 210 empresas que ya han confirmado su participación. Encontramos pabellones como, por ejemplo, materiales y soluciones de peso ligero, instrumentos y sensores y controles, producción automática, hay energía, inversión en tecnología y un pabellón industrial. En cada uno de estos pabellones hay una subdivisión donde podrán ver que las líneas de negocio que cada uno de estos pabellones también incluye. En la siguiente lámina, y de aquí la importancia de esta presentación para ustedes, es el servicio comercial de los Estados Unidos, como explicó mi compañero Jorge Prado al principio de la presentación, está presente en más de 80 embajadas y consulados de los Estados Unidos. Y estamos llevando de los 25 o 30 países que más han demostrado interés a nivel de visitantes en el evento, el Servicio Comercial de los Estados Unidos está llevando una representación de oficiales comerciales de cada uno de estos países. Es decir, estamos llevando un promedio de 30 oficinas comerciales van a tener presencia en los Estados Unidos. Y cada una de estas oficinas comerciales está haciendo un esfuerzo para hacer un reclutamiento de empresas locales que deseen ir como parte de la delegación. No solamente para explorar las oportunidades de las inversiones en el proyecto de inversión a través de Select USA, pero también para hacer contactos directos con las empresas americanas que van a estar presentes en el show. Como les comenté hace unos minutos atrás, existen hay confirmadas más de 210 empresas americanas que van a estar presentes, más de 38, sino decir 40 organizaciones de desarrollo económico, y
para aquellas personas, empresas que en el caso de Perú decidan acompañar a la delegación del Servicio Comercial de los Estados Unidos en Perú al evento, a los remesas, van a tener la oportunidad de ser, de ser presentados, de hacer una introducción con estas empresas americanas. ¿Qué beneficios pudieran una empresa peruana obtener de participar en el show en Hannover Messe? Obviamente no solamente van a tener contacto con proveedores americanos de servicios y tecnología, sino también los servicios, los accesos a los beneficios inherentes al show. Es decir, van a hacer networking y van a ver van a tener acceso a la tecnología de vanguardia. Cada año, precisamente las empresas que tienen, que desarrollan tecnología, hacen su presencia en el show porque es la vitrina para enseñar esos avances tecnológicos. Van a tener acceso a más de 100 delegaciones comerciales, de inversores mundiales y de distribuidores. El Servicio Comercial de los Estados Unidos, al acompañarnos ustedes como parte de la delegación, van a obtener un acceso gratis, es decir, van a tener acceso gratis a todos los días del evento. Van a obtener una invitación exclusiva, va a haber una recepción el primer día de los Estados Unidos como país asociado en el pabellón de inversión, es decir, en el pabellón de Selecto DCE. Esta recepción es solamente por invitación. Y aquellas empresas peruanas que tengamos la dicha que nos acompañen como parte de la delegación van a recibir una invitación para estar en ese evento exclusivo. También nosotros tenemos, como explicó mi compañero Jorge, un programa de promoción donde nosotros vamos a hacerles un contacto con las empresas americanas. Antes de ustedes ir al show, se les va mi compañero Jorge va a estar remitiendo la información de aquellas empresas americanas que van a estar presentes en el show. Y ustedes pueden elegir hacer citas con esas empresas. Tienen un interés en una empresa en específico, se les realiza una cita de un promedio de 30 minutos y van a ir acompañados por alguno de nuestros asesores comerciales o de nuestros oficiales comerciales, puede ser bien Jorge Prado, como puedo ser yo, puede ser otra persona, va a estar presente no solamente para asesorarles en el tema, en el caso que tengan algún contratiempo o algún evento con el idioma, pero también en el tema de información de lo que puedan necesitar. Creo que eso es una gran ventaja. Obviamente van a tener una asistencia VIP de parte del personal de Servicio Comercial de los Estados Unidos durante el show, reuniones con las empresas americanas, como ya les expliqué. Y creo que el punto más importante después del show, el show no termina el día que cierra el evento, para nosotros continúa, porque aquellos contactos que ustedes hayan realizado con las empresas americanas, nosotros les vamos a hacer el seguimiento de cómo, es decir, si ustedes realizan algún tipo de contacto con empresas americanas, nosotros les vamos a hacer un seguimiento posterior al show para tratar de facilitar esa oportunidad de negocio. Es decir, mis compañeros en el Servicio Comercial en Perú y nuestros compañeros en los Estados Unidos van a estar pendientes de que esa posible oportunidad de negocio que se puede haber abierto durante el show se continúa. Y en eso vamos a entrar en contacto con ustedes en Perú, con las empresas americanas en los Estados Unidos, y tratar de hacer ese seguimiento para que no termine hasta allí. Como verán, es un evento muy importante. Si tienen un interés en obtener mayor información sobre el evento, pueden escribirle a mi compañero Jorge Prado, quien con mucho gusto les podrá hacerle seguimiento a su solicitud. También me pueden enviar un email. Yo en este momento les voy a escribir en el chat mi dirección de email. Les pido disculpas que no lo puse en la presentación. Reinaldo, con I de Iglesias, reinaldo.garcia@trade.gov.do. Me pueden enviar una información, un email, y yo con mucho gusto les puedo hacer seguimiento y los puedo remitir con mi compañero Jorge en el Perú. Antes de culminar, a pesar de que ya hablé un poquito de CELE-USA, quiero nuevamente recalcar la importancia de que pueden hacer en el tema de que tengan un interés de inversión en los Estados Unidos. El evento es propicio para viajar y puedan obtener la información directa y reunirse con también más de las 38 o 40 organizaciones de desarrollo económico que van a estar presentes.
Con esto me despido, les doy muchas gracias por su tiempo, espero que haya sido provechosa la presentación. Les repito una vez más mi dirección de correo, reinaldo.iglesia.garcia@trade.gov. Igualmente se los voy a poner en el chat. Buenos días, hasta luego. Perfecto, Reinaldo, muchísimas gracias. Tenemos aquí, estamos abiertos ahora los tres a preguntas, tanto Reinaldo como Rubén. Que es para mí, dice Jorge Prado, cómo saber si la empresa americana con la que queremos hacer negocios es una empresa con buena calificación financiera de pagos, etc. ¿Dónde puedo obtener la lista de compañías peruanas que buscan un partner en Estados Unidos? Bueno, para responder tu primera pregunta, como expliqué en un inicio, nosotros tenemos oficinas en cada estado de los Estados Unidos y nosotros al momento de que una compañía americana quiere venir o se quiere o lo ponemos nosotros en contacto a la compañía peruana con la empresa americana, nosotros hacemos un seguimiento por medio de nuestra oficina local, hacemos un seguimiento y son encargados mis colegas en los Estados Unidos de certificarme de que esta compañía es una buena compañía con una buena calificación financiera y de pagos, ¿no? Una lista de compañías peruanas donde buscan partner en Estados Unidos, bueno, no hay una lista en sí, es decir, si uno está interesado en contactar, contactan a nosotros y nosotros los ponemos en contacto con ellos, no tenemos una lista en sí, ¿no? O sea, si ustedes están interesados en conocer una compañía en los Estados Unidos o viceversa, pues se ponen en contacto con nosotros y nosotros les contactamos, les pasamos una lista de compañías americanas, en este caso para compañías peruanas, de potenciales socios en los Estados Unidos. La siguiente pregunta, Rubén, es para ti. Dice, para Rubén Lugo, ¿qué fuentes de financiamiento para pequeñas empresas promueve Estados Unidos? ¿Es posible tener financiamiento directo para proyectos privados en Perú por instituciones de Estados Unidos? De ser así, ¿cuál es la tasa de interés promedio? Rubén, te escuchamos. Sí, muchas gracias, Alfredo, por tu pregunta. Te cuento, Select USA trabaja con las empresas en proveerles información, contactos y ayudarlos a navegar el sistema de regulaciones en el nivel federal. No trabajamos específicamente con programas de financiamiento. Lo que podemos hacer es conocer tu proyecto de inversión y tratar de orientarte en dónde puedes conseguir esa información de manera más formal. Y también te cuento, solamente trabajamos con inversiones de empresas internacionales que van a los Estados Unidos, no trabajamos con proyectos de inversión estadounidenses en los otros países. Esos temas los ven nuestras contrapartes en cada uno de los países. Y tenemos contacto con ellos para también, si ese es tu interés, poderte poner en contacto con esa agencia que podría ayudarte en tu país. Entonces, gracias. Contesté con eso tu pregunta. Si tienes más dudas o quieres hablar más largo sobre esto, por favor escríbeme y con muchísimo gusto lo tomamos. Muchas gracias, Rubén. Tenemos una siguiente pregunta que es para mí. Dice, somos una pequeña empresa de servicios de capacitación. ¿Es posible un convenio con alguna universidad norteamericana para realizar formación de especialistas en Perú? Sí, por supuesto que sí. Y te pido, por favor, que me contactes. Ya pasé mi correo, porque justamente ese es el rubro que yo veo. Yo veo justamente, tenemos cuatro especialistas en servicio comercial. Cada especialista tiene un rubro determinado. Yo veo una parte industrial, pero también de educación, y pues eso justamente, te pongo un ejemplo, yo hice hace poco para el Ministerio de Educación un webinar como este, presentándole al Ministerio de Educación cinco compañías especializadas en el software para el aprendizaje del inglés. Podríamos hacer algún webinar o si tú me explicas un poco más exactamente qué es lo que estás buscando, pues lo podemos orientar para ponerte en contacto con compañías norteamericanas. También me gustaría saber
quiénes son ustedes, cuál es el nombre de tu empresa, en qué rubro están específicamente interesados y encantado, pues, ¿no? Escríbame, por favor. Para Rubén, hay un monto de inversión. Me mataste. No vi. Ok. Gracias, Alfredo. Gracias. Dice la pregunta, ¿hay un monto de inversión específico en Estados Unidos para invertir? La respuesta es no. Afortunadamente, Select USA puede trabajar con todo tipo de empresas. Okay. Trabajamos desde con la startup hasta con la empresa que va creciendo en su industria, con empresas medianas que ya son muy exitosas y están buscando otros destinos de inversión. Y también trabajamos con empresas multinacionales que tienen operaciones muy grandes en los Estados Unidos. Y con cada una de las empresas trabajamos de uno a uno, conocemos sus planes de inversión y acordamos con ellos cómo podemos ayudarlos. Entonces, no, es muy buena pregunta y me da la oportunidad de dejarlo claro, no hay ningún mínimo de inversión, todo depende del tipo de empresa y con gusto podemos hablarlo y vemos de qué manera podemos ayudarte. Gracias, Rubén. Alfredo, ¿hay alguna otra? Sí. No indica para quién es. A ver, la leemos. Le escribe la señora Silvia Rivera Murillo, quien trabaja en la Confederación de Comerciantes, funcionaria de RPP. Mi pregunta es, tengo muchos empresarios, micro y medianos empresarios, que quieren hacer negociaciones a nivel textil. Hay una fecha específica para las ferias, supongo que dice, ¿no? Y lo otro, tengo auditorios disponibles para capacitación de los empresarios. Por favor, respóndeme, gracias. Bueno, eso supongo que es para mí, ¿no? Por supuesto, señora Rivera, sí existe una fecha indicada. Si usted me escribe, yo le puedo pasar la lista de ferias con la fecha y en el rubro que se encuentran, en las cuales se van a realizar y en el estado y ¿no? que se van a realizar. Y bueno, sobre los auditorios, pues encantado. O sea, si es que hay alguna oportunidad, pues no, escríbame y yo le puedo dar mayores detalles. Tampoco dicen, a ver. Hay otra pregunta, dice, estoy por cerrar un negocio con una empresa de Estados Unidos y me ha remitido un contrato de servicio que me proporcionará, el cual involucra una inversión importante. ¿Cómo garantizo que le remito el dinero y me cumpla a cabalidad? Mira, okay. Ese supongo que es para ti, Rubén. Ok, yo creo que también tú podrías responderla y aquí la recomendación es, por favor, vean este tema con algún especialista, un proveedor de servicios en temas legales para que les ayude directamente en la cuestión de los contratos y puedan ser ellos quien tengan una mejor opinión de la forma en la que se están conformando los contratos y que tenga todas las previsiones legales establecidas dentro del contrato, pero de nuevo, los que pueden ayudarle en este caso son directamente los especialistas legales, los bufetes legales, firmas que estén ayudándolos en esta transacción. Gracias, Rubén. Sí. Rubén, también para ti, ¿qué requisitos pide Estados Unidos para una empresa peruana que quiere instalarse en los Estados Unidos como distribuidora de alimentos? Okay. Hola, muchas gracias por la pregunta. Sí, mira, los requisitos van a variar mucho, depende del estado en donde te quieras establecer y también de qué tipo de alimentos, porque ahí entran en juego otras agencias reguladoras del gobierno federal. Yo te propongo que por favor me escribas con esto y con gusto nos ponemos en contacto contigo y trabajamos para encontrarte la información que necesitas y trabajamos contigo durante todo el proceso de inversión para acompañarte y que todo te salga bien. De nuevo, te doy las gracias por pensar en los Estados Unidos como el destino de inversión. Rubén, también para ti, ¿hay un monto de inversión específico o mínimo en Estados Unidos para invertir en los Estados Unidos?
Ok, creo que ya contestamos una pregunta muy similar. La respuesta es no. Podemos trabajar con todas las empresas de todos los tamaños y no existe un monto de inversión específica. Va a depender mucho de el tipo de empresa que sea, en la industria que está y de pues, lo que se necesita para iniciar en cada una de esas industrias. Gracias, Rubén. Esta va para mí. Quisiéramos saber si hay empresas americanas interesadas en invertir en logística de minerales del Perú. Eso es, se ve caso por caso, pues sí, en general siempre hay mucho interés con el rubro de minerales y con el rubro de minería. Y sí, hay empresas americanas interesadas. Si quieres una lista, si quieres conversar conmigo, escríbeme y te puedo dar más detalles. ¿Eso es todo? ¿Además? Ese es para mí también. ¿Qué requisitos específicos hay que cumplir para participar en las ferias nacionales en Estados Unidos? Bueno, no hay un requisito en sí, ¿no? Si tú quieres participar, te pones en contacto conmigo y bueno, uno de los requisitos que es que tengas una visa, ¿no? Que tengas una visa para poder viajar a los Estados Unidos, una visa vigente, un pasaporte, por supuesto, también vigente y bueno, y nada más. Tú me escribes, te explico qué es la feria y listo. Y coordino para que puedas asistir a la feria, ¿no? Para Rubén, queremos hacer negocios, exportar confecciones, ¿cuál sería el camino más simplificado? Creo que sí, gracias por la pregunta. En el tema de exportaciones, Select USA no ve, no trabaja con las empresas en el proceso de exportación de sus productos hacia los Estados Unidos. Entiendo que eso lo pueden ver con la agencia de promoción de exportaciones de cada uno de sus países. Entiendo que PROM Perú tiene este trabajo también. En México tenemos a PROM México, que tiene unos programas de apoyo para exportadores. Pero desafortunadamente Select USA no trabaja con exportadores de sus productos a los Estados Unidos. Jorge Prado dice, ¿cuánto es el costo promedio para participar en una feria en los Estados Unidos? Si quieres ir a la feria, el costo para ti sería, bueno, uno, que tengas tu visa, que tienes que sacar una visa, dos, tu pasaje y tu hotel. Nosotros no cobramos nada por las ventajas que tú vas a recibir de la embajada, porque está en nuestro interés de que la compañía peruana vaya a los Estados Unidos a conocer socios comerciales. Entonces, lo que nosotros hacemos es solamente apoyar a compañías peruanas a que puedan hacer negocios con compañías en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, no, o sea, un costo. Si tu pregunta va orientada a qué costo tiene venir con la delegación que lleva la embajada, pues no hay ningún costo, no cobramos nada. El costo que tú vas a tener, como digo, es va a ser tu visa, pasajes y alojamiento. ¿Está ahí? ¿Sí? Perfecto, por el tiempo. Perfecto. Bueno, les agradecemos a todos por tu participación en este webinar. Reinaldo y Rubén, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión, habernos ayudado a responder todas las preguntas y será para la próxima. Muchísimas gracias.